que no lo sepa, Urko, ¿tú qué eres? ¿Qué has estudiado? ¿Qué sabes? Soy terapeuta manual, he estudiado osteopatía. Bueno, estoy. ¡Terapeuta manual de los cojones! ¡Ah! ¿Qué te pasaba? Que te duele la garganta y no podía hablar y me dolía la garganta. Pues haciéndole eso 8 minutos. ¡Sabe la mano! Se supone que se le pasa más o menos. ¡Dios! ¡Me quema mucho! ¡Dios! ¡Quema mucho! ¡Encima los pelos! ¿Crees que tenga pocos? ¡Dios! ¿Qué haces? Me está haciendo ahí un baile sexy. ¡No! ¡Que me ha tocado! Mira, si tiene un trozo, mira, roña. Estáis aquí con el billar, por jugar al billar. Que le doy un puñazo a tu novia en la cara. Sí, para que suene. Ya, se acaba de dar Ollane una hostia. Intentando salir, en plan, ha hecho. Además es que estaba la puerta abierta así, en la puerta arriba y hace. Y se empieza a descojonar y se ha pasado como 3 minutos descojonándose ella sola. La del negro moviéndose, ¿eh? Así que después habrá que hacer la cena y Tony. Yo. Bueno, ya hemos cenado y estamos aquí pues con unos refrescos de cola y de Fanta y de mierda. Y bueno, a ver qué vamos haciendo y tengo calor. ¿Sabes lo que pega la Fanta? ¿Qué pega? Beben todos. Beben todos. Se me va a caer. Yo nunca he probado el sabor de mi vagina. Yo sí, de alguna vez he probado mi vagina. Yo nunca he eyaculado en el mar. Yo nunca he tenido relaciones sexuales con alguno de nosotros. Yo nunca he pegado a mi abuela. Bueno, esto debe ser. Yo nunca he perdido la virginidad en una moto sin la pata de cabra. ¿Qué hora es, Laida? No sé. ¿No hay hora aquí? Las 3:30 o no sé, algo así será. Va siendo hora de acostonearse, que mañana hay que ir a hacer la compra. Pero conmigo no, o sea... No, gracias. Madre mía. Amanece el segundo día en la casa rural. Estos llevan despiertos una hora y media o algo así. Que moverse, que hoy tenemos que ir a por la compra de todos estos días. Así que me voy a duchar, a ver si me espabilo. Luego Urko me dejará otra batería para la GoPro, espero, porque si no, oyen cosas. Alguien se ha caído por las escaleras. Ya estamos en el Vips para comer, pero nos ha salido rana un poco. A ver, a las 12:30. 12:30. Mire, es que ya desayunó. Pues yo robo un menú, a tomar por culo. Hombre, no, a algún sitio hay que ir. Vamos camino al Mercadona después de que yo no haya desayunado absolutamente nada. Voy a desfallecer. Nos acaban de decir que el otro coche se ha quedado parado, no sabemos dónde, supongo que en mitad de la carretera. Y no podemos dar la vuelta por aquí en ninguna parte, así que tendrán que llamar a una grúa y que los lleven ahí a tomar por el culo. Al pueblo, mejor, a un taller. Cargar con más bolsas, bien, bien. ¿Eh? Bien, no tenemos dinero para pagar, bien, bien, el negro tiene dinero, bien, ha recogido mucho algodón, bien.
Bien. Madre, ¿Padre qué? Jonathan ha estado cantando mucho con las ventanas bajadas y esos señores de ahí atrás nos han mirado mucho y fuerte. Ha sido bastante gracioso, la verdad. Tenía que... Yo creo que el señor de atrás se ha quedado calvo por eso. Pues hala, Mercadona. Hemos dejado encerrado a Jonathan y bueno, así va la compra. Este es el carro de las cosas no veganas, este es el carro común y este es el carro de las cosas veganas con algo de la común, porque no teníamos más sitio en el carro de la común. Así que ahí andamos, Urko ha ido a por la gente y los está llevando a casa y luego vendrá por nosotros a terminar de hacer la compra, a meter en el coche y a llevarnos a nosotros. Así que nos queda como una hora de seguir por aquí por el Mercadona, perdiditos. Una hora, tío, una hora. Es la compra más larga de mi puta vida. Hola, mujer. ¿Qué? Qué buena mujer por tu culpa, me has echado colonia. Pues seguimos esperando a Urko, ya pues no quedan más cosas que comprar en realidad. Joder, la del común es todo un poema, ¿eh? Madre mía, nos vamos a poner como putas boyas. Es sanos, hay que ser sanos. ¿Para qué coges eso en el común? Ah, ¿tú no bebes esto? Pero yo no quiero eso. ¿Quién, ¿quién quiere eso? Pues que la necesitemos. Son 40 céntimos. 4 céntimos cada uno. 40 entre 10. Pámate, seguro. Estoy afectada. Lo sabía hasta yo y mira que soy bastante para eso. Pues nada, a ver si viene Urko. Cuando comprábamos parecía más divertido, ahora que hay que colocarlo todo en el coche. ¡Hola, Urko! Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué le ha pasado a Iker? Nada, que se le ha parado el coche porque no lo llevo al taller, me parece. Nada, ahora se vuelve para casa y volverá, pues no sé, esta tarde o mañana o... ¡Putas! Mete esa igual, Jonathan, que es más plana, quiero decirte. A lo mejor la puedes meter así. Una nave. Ya, parece que despresurización de la nave. Si te da miedo y todo. Miedito que empiece los pájaros a cagar por aquí cuando tengas avión. De repente ahí, todo blanco, la volvería blanco. Saluda con el fueto. Come un poco del fueto. Huele a semen. No. Huele fatal.